Hola amigos, bienvenidos a mi canal Carman Games. Y bueno, pues estamos aquí con Adventure Escape Mysteries. Vamos a hacer Hidden Ruins o Ruinas Ocultas, capítulo 8 y capítulo final. Y bueno, pues vamos a ver cómo lo conseguimos pasar. Bueno, pues descargamos. Dice que hay nueva actualización de este juego. Y bueno, pues vamos a ver qué tenemos que hacer aquí. Mirad la llave de las eras. A ver, mirad la llave de las eras. Reisa ya ha estado por aquí. Urch, no se mueve. Tenemos que seguir, debemos entrar en esa cámara final. Bueno, aquí encontramos por aquí. Bueno, hemos encontrado una estrellita que estaba por aquí. Arrastra los bloques y apártalos para poder sacar el tapón de la caja. Bueno, pues a ver, este es un puzzle que hay que hacer, de esos complicados. Vamos a llevar esto para acá. Bueno, pues esto igual nos pegamos, lo hacemos rápido o no, ya veremos. Porque ahí creo que ahí no hacemos nada. Ahí tampoco. Bueno, a ver, así, si nos vamos acercando. No. Bueno, pero hay que seguir buscando más intentos. Ahí estamos igual que antes. Nada, si metemos eso por ahí. Para acá, vale, ya estamos con el problema.
que el problema es este de aquí. A ver, creo que ya está. Bueno, pues ya tenemos casi, pero... Vale, pues esto ya está. Bueno, costó un poquito, pero lo hemos conseguido. Tapón de corcho, ahí conseguimos un prisma. Vamos a entrar por esta puerta a ver qué hay aquí. ¿Qué significa esto? Bueno, pues eso es una pista para algo que habrá que hacer. Está fuera de mi alcance. Vamos a utilizar el pájaro. Nos da aguja. Aquí hay una hoz, unos guantes. Hay que meter un código que todavía no desconocemos. No parece ser nada que necesitemos. Y bueno, pues aquí hacen falta, vemos que hay un prisma, nos hacen falta tres más. Tenemos de momento uno. Así que nada. Bueno, pues a ver. Bueno, vamos a ir por esta puerta. Estas zarzas tienen, tienen muchas espinas. Vamos a usar los guantes. Vale, encontramos otro prisma. Una estatua de un hombre sosteniendo un pájaro. Vamos a poner aquí el corcho. Bueno, eso se llena de agua y aparecen unas imágenes. Vale, aquí encontramos otra aguja más. Hacen falta tres, de momento tenemos dos. Hay muchos pájaros en este sitio, hay mucha tierra en esta pared. Con esta hoz no sé si vamos a poder cortar algo de aquí. Vale, creo que encontré una estrellita que estaba por aquí. Bueno, pues la hoz creo que no es para acá. Vale, la hoz la vamos a usar aquí. Cogemos un trapo. El trapo lo vamos a mojar aquí, yo creo. Y ahora vamos a pasarlo aquí en la pared. Hay unos patrones de colores en la pared. Eso creo que es para esto. Bueno, pues aquí nos marca izquierda y aquí derecha. Aquí lo mismo. Entonces, vamos a ir aquí a la pared y vemos, por ejemplo, que este tiene 1, 2, 3, 4. Corazones tiene 3, este tiene 1 y del azul tiene 1, 2, 3, a ver, 3, 4, 6, 3, 2, 5 y 1, 6. Sí, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2. Creo que aquí va el 4, aquí el 3. Aquí el 1 y aquí el 2. No, aquí era el 6. 4, 3. 4, 3, 1, 6. Y el número del medio van a ser los pajarillos que hay aquí. Hay 2, 3, 4. Yo cuento 4 ahora mismo.
así que vamos a poner un 4. Bueno, está bien, lo demás aquí tiene que salir. Pues no, hay alguno que está mal. A ver, izquierda, derecha. 4-3. 1-6 y pájaros ahí. Hay 4. 4-3-1-6, ese es el número. 4-3, a no ser que sea aquí el 3, que sea por orden, aquí el 1. A ver, porque algo estamos haciendo mal. 4 rojos, 3 corazones. Tres, los cinco sí, del azul son 6. 3 y 3 son 6. Pues algo estamos haciendo mal, ¿eh? O sea, aquí tiene que ir el 3. Vamos a poner aquí el 3 y aquí el 4, a ver. Aquí el 6 y aquí el 1, a ver si va a estar al revés. Bueno, pues ahí algo estamos haciendo mal. Ah, bueno, claro, vamos a mirar también nuestro... Eso que se nos olvida mirar lo de la fuente. Aquí nos viene la posición. Vale, va este. Aquí es el corazón. Este va aquí. No, este es este. Entonces va este. Este va a la izquierda de arriba. Este va a la derecha arriba. Aquí va este. Y aquí van los corazones. Vale. Esa es la posición. Entonces es 4, 6, aquí va el 1 y aquí va el 3. Los pájaros son 1, 2, 1, 3, 4, 5, 5 pajarillos. Bueno, ahí lo tenemos. Se me había ido que hay que mirar otra cosa. Conseguimos otro prisma, ya tenemos los 3. Bueno, pues vamos a hacer los prismas. Vamos a colocarlos. Cambia la dirección de los espejos de modo que los haces de luz de colores impacten en las gemas de su color. Los triángulos monocolor requieren que dos haces de luz coincidan. Los triángulos monocolor requieren que dos haces de luz coincidentes entren por los lados angulares. Bueno, vamos a ver. A ver, el azul. Vale, azul lo tenemos. Vamos a hacer el verde, por ejemplo. Este aquí. Ahí tenemos el verde. Vamos a hacer el rojo, por ejemplo.
Estoy como en naranja. A ver, tenemos que otro rojo que ver por aquí. ¿Cómo sacamos otro rojo? Cazaba así, el verde lo quitamos. O sea que el verde tiene que ir por ahí. A ver si quitamos el azul. A ver, naranja por ahí, vamos a hacer naranja que parece ser que es el que está. Bueno, pues nos falta el rojo. El rojo, a ver cómo podemos conseguir la otra parte del rojo. Ahora aquí. Bueno, vaya, tenemos. Nos sale una especie de astrolabio o algo así. Podemos usar esto para contemplar las distintas constelaciones, pero ¿qué ajustes deberíamos utilizar? Bueno, lo que me hace falta, antes de hacer eso, es hacer esto, pero nos falta una aguja, son tres. Y tenemos dos. A ver si encontramos la otra aguja por aquí. O por aquí. O por esta zona de aquí. Ahí tenemos una pista. No parece que, que necesitemos nada más. Vale, estaba aquí. Ya tenemos las tres. Vamos a ponerlas aquí. Las agujas se pueden colocar en posiciones diferentes. Bueno, pues vamos a tener que ver aquí. Este es el primero, este es el segundo en este caso, y este es el quinto. Creo que tiene que ver, que esas tienen que ser las posiciones. Este. Ahí está. Parece que esta es la posición correcta. Voy a anotar las posiciones de los discos y que indica las sombras de las agujas. Bueno, pues tenemos una nota y esa nota nos va a hacer falta para poder continuar aquí. Y bueno, pues aquí lo que hay que hacer es buscar esas constelaciones. Cambia los ajustes con los dos anillos dorados. A continuación pulsa el botón verde para comprobar la constelación. Bueno, aquí también vamos a utilizar esto de aquí. Y estas son las posiciones, primero, segundo y tercero, aunque ponga 1, 3 y quinto. 1, 3 y quinto es 1, 2 y 3. Entonces lo primero que tenemos que hacer es este. Es nube en el 3, luna en el 5. Nube en el 3, ya lo tenemos. Y luna
En el 5. Ahora el siguiente sería este, sería sol en el 1 y lluvia en el 4 o en el 5. A ver qué es eso. Parece que es sol en el 1 y lluvia en el 4. Entonces, sol en el 1. Y lluvia en el 4. Está muy chiquitín eso. Vale, ahora vamos a tener que hacer el último, que es estrella en el 5, luna en el 3. Estrella en el 5, luna en el 3. Bueno, pues ya tenemos completado. Cogemos la teja de lobo, la ponemos aquí. Y bueno, hay que pulsar la secuencia y la secuencia la tenemos aquí. Es serpiente, arpa, dragón, ave, no sé, como carnero y lobo. Entonces vamos a ver, serpiente, arpa, dragón. El ave es como una especie de pato o algo así, o de cisne. Este, el carnero y el lobo. Ahí está. Bueno, pues vamos para hacia adelante, vamos a nueva ubicación. Dice, hola, ¿hay alguien ahí? Mirad, ahí está, eso debe ser el elixir. Estoy sin palabras, no puedo creerme que haya llegado aquí por fin, después de perseguir humo durante todos estos años. Tawa, Rachel, Peter, muchas gracias por ayudarnos a llegar tan lejos. Si el elixir sigue aquí, es que la Lisa aún no ha pasado por este lugar. Debemos apresurarnos. Bueno, aquí vemos que hay un mazo, un palo, una ramita, tazones. Vamos a coger todos los tazones, esto se rompe. Perdón, vamos a ver, vamos a tener que pegar ese. Cogemos agua con un tazón. La echamos aquí. Y bueno, ahora vamos a mover con la ramita. Vamos a utilizar la hoja. Tenemos arcilla, vamos a reparar este bol y ahora vamos a llenar todos de agua. Bueno, ahora vamos a colocarlos aquí. Probablemente algo haya, a ver, probablemente hay algo ahí detrás. Dice, estos boles con agua son realmente tazones cantadores. Suenan cuando les das un golpe, se pueden usar para interpretar melodías. Apuesto a que tenemos que interpretar una melodía en particular, pero ¿cómo vamos a saber cuál? Bueno, no puedo golpear. Vale, para saber la melodía vamos a utilizar al pájaro. Bueno, y aquí. Ah, ya lo tengo. Mira, mi niñera me obligaba a ir a clases de música. Puedo tocar la melodía de Ver tocando los tazones en el orden correcto. Bueno, aquí lo que hay que hacer
es que vemos una secuencia. El de abajo es el número 1. Y luego van en orden, ¿no? Hasta que la posición sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que hay que hacer es sacar el orden. El orden, este es el 1. Este es el 2. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, mira, ya está hecho. Y ahora que ese panel corredizo se ha atascado. Bueno, pues vamos a hacer la mitad. Usa las flechas para girar el tablero y hacer que las pelotas caigan en los recuadros de su color. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos a la primera. Vale, está hecho. Mira, los dedos se han movido. La estatua tiene el elixir agarrado con fuerza, no hay manera de sacarlo de ahí. Bueno, otra melodía y aquí va a ser 3, 4, 3, 4, 2, 3, 1, 6, 3, 4, 2, 3, 1, 6. A ver, 3. Cuatro creo que era este. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Dos. No, dos era este. A ver. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Dos, tres, uno, seis. Tres. Cuatro. Dos. Tres. Uno, seis. Ahí está. Bueno, pues vamos a guardar. Son cuatro pelotitas. Instrucciones. Para resolver el puzzle de las bolas, rota el tablero de modo que las bolas caigan en los cuadros de los colores coincidentes. La flecha de la derecha gira el tablero en el sentido horario y la izquierda en sentido antihorario. Bueno, vamos a... Bueno, pues ahí lo tenemos, el segundo. Se ha movido, se han movido otra vez. Bueno, pues parece ser que queda todavía una más de pajadito. Sí, aquí está más chulo todavía. A ver. Esto empezaría 5, 6, 4, 3, 5, 6, 4, 3, 2, 3, 1, 5, 6, 3, 5, 6, 5, 6, 4, 3, a ver, el 5 era este, 6, 4, 3, 2, 3, 1. Ahí está, bueno, pues lo hemos hecho al final. Y vamos a tener que hacer este. Movimientos.
Vale, tengo el azul cambiado con la verde. Vamos a hacer tunguita, a ver. Ha quedado ahí, a verlo venir. A ver cómo hacemos este para que la verde vaya donde queremos. Por aquí ahí creo que está. Bueno, pues ya tenemos. Ese es, eso es el elixir, debe estar libre ahora, rápido, cógelo. No sé si es buena idea, tengo un mal presentimiento. El elixir de la vida. Lo conseguimos, es nuestro. Y ahí vuelven a venir los del principio. En realidad ese elixir es mío, dámelo. Oh, ¿tú otra vez? Para, no lo toques. No podéis detenerme. El templo está tambaleando, hemos enojado a los dioses. La humanidad no se merece la vida eterna. No hemos superado su prueba, igual que les ocurrió a los Kumari hace siglos. No, es mío, no hay dioses, solo estúpidas supersticiones. Yo decidiré qué hacer con el elixir. Esta vez no, la Lisa Bert Silva. ¿Qué? Y ahí viene el pájaro. Y se rompe este. Sí. No, idiotas, ¿qué habéis hecho? Parades por esto, Vans. Salid, esbirros. Profesor, debemos darnos prisa. El templo se está viniendo abajo. Tenemos que irnos. Me voy a morir ya. Soy demasiado joven para morir. Vamos, rápido, salgamos de aquí. Y bueno, pues pensemos completado el capítulo. Capítulo 8, capítulo final. Profesor Tawa, Rachel, rápido, por aquí. Bueno, pues ahí se van hacia una avioneta. Sale una foto con ellos. Y bueno, amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, espero que den like. Mandar un saludito a todos mis suscriptores. No olviden suscribirse al canal si no están suscritos. Compartan, comenten y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la vista, familia.